Empezar, que Dios nos agarre confesados. ¡Ya! Banda, banda, banda. Muy buenas noches, días, tardes. Cuando nos estén viendo, a la gente que nos está viendo ahorita en vivo en Twitch. Muy buenas noches. Bienvenidos a este primer domingo de Platicando con la Banda. Sí, es el primer, no, creo que ya es el segundo. Bueno, bienvenidos a este Platicando con la Banda. Ahorita ven que esto está horrible, tiene una explicación, pero mientras voy saludando a todos. Muchas gracias por llegar. Esto que están viendo aquí tiene una explicación, entonces se las voy a dar. Javi dice, buenas noches mi amigo, un fuerte abrazo, mis mejores deseos para este 2023. También Javi, te mando un fuerte abrazo. Y este año se vienen cosas muy interesantes, que justo hoy vamos a ver una de ellas. Ahorita les comento un poquito más. Mike dice, buenas noches a todos, listos para mañana. Mañana regresamos a Nochecitas entre Semana. Y hay de temas que estamos viendo, a ver,
Está muy nutrido. Básicamente vamos a hablar de todos los mames que pasaron en las últimas 2 semanas. Y hay muchos temas muy variados, muy variados. De hecho, ya tenemos ganas de regresar. Dice, qué gusto verte por acá, mi Zeus. Dice, Stilka, estimados seres, muy buenas noches también. Algún director ya listos para convivir contigo un rato y aquí en las TV News. Antes, les voy a hacer este comentario. Hay muchas metas, muchas ilusiones, hay muchos proyectos que se vienen. Y tengo que confesarme o sincerarme con ustedes. Todas estas vacaciones que nos tomamos, saben, no hubo nochecitas entre semana, no hubo TV News. Estuvieron saliendo videos en el canal todos los días. De hecho, pónganle por ahí que yo ando bien, Pepas, hable y hable, pero no sé si me escucho. Dice Stilka, apreciado Mike, muy buenas noches, un gusto verte por aquí. Muy buenas, banda. Ese tubo, ¿qué onda? Casi no se escucha, dice. A ver. A ver, creo que ya me escucho mejor. Escucho un poquito bajo. Hola, bienvenidos. Buenas noches, banda. Buenas noches. Si te escuchas, ya me escucho mejor. Creo que ya me escucho un poquito mejor. Acabo de subir el audio. Y este va a ser un reto muy cañón. Les explico. Kei, saludos. Dice Kei580. Ahí les va de qué va esto. En estas vacaciones estuvimos viendo qué sí, qué no, qué podemos hacer, mejorar. Y creo que ya no es secreto para ustedes. Las TV News es uno de los proyectos que más amor le tengo a todos los que se hacen dentro del canal de TV Troll. Porque siempre las TV News, si bien no las hago completamente solo, porque muchos de ustedes a veces me dicen, mira, esta noticia salió para las TV News, o esto te puede interesar, o esta otra cosa puede quedar muy bien para el programa. Sí, es un programa que grabo y edito solo. Y es uno de los que más amor le tengo. Pónganle si por ahí la música de fondo de Puerco Goloso se escucha bien. Ya te escuchas mucho mejor. Bien. Es uno de los proyectos que más amor le tengo a todos los que hago de TV Troll, en el canal de TV Troll. Pero la demanda que ello ocupa es muy grande. Muy grande. Medité mucho si era conveniente o tenía la posibilidad de seguir grabando las TV News. Porque literalmente me toma entre 5 y 6 horas hacer unas TV News que duran 15 minutos y que normalmente la media en YouTube, que es la media amplia que ve las TV News, llega entre 300, 400 personas, 500 a veces. Entonces, es esta parte que amo hacer algo, pero a veces el tiempo hace muy difícil grabar las TV News. Y va a llegar un momento en que tenga que dejar de hacer las TV News. Pero ese momento no será el día de hoy. Porque lo estuve meditando mucho. Y si recuerdan bien, el año pasado, ya 2022, finales de 2022, hice una prueba de grabar unas TV News completamente de corrido. Y creo que quedó muy bien. Pero también se requiere tiempo. Ahí ya se baja el tiempo de la edición y todo esto como a hora y media más o menos. Entonces, hoy va a ser la primera vez que vamos a hacer unas TV News en vivo. A ver cómo nos va. En unos momentos más se va a quedar con ustedes única y exclusivamente TV Troll. Y va a ser las TV News. Y la ventaja es que va a platicar en vivo con todas las personas que estén aquí en el chat. Y va a ser el programa completamente en vivo.
Dice Mike, si se escucha bien la música, si no se tapa el fondo, la vi todo bien. Ya no grabes TV News, solo nos haces gastar dinero que no tenemos. Es mame, dice. Saludos. Puedes hacerlas por Twitter como un listado y agregarlas con los links video, ¿no crees? Sí, Javi, pero perdería la esencia de lo que son las TV News, que es un espacio semanal donde de una sentada podemos ver todas las cosas que van pasando. Y agarrar y poner un Twitter, pues eso siempre lo hago. Y pues no tendría gran chiste, siento yo. Dice Dino, dice, ándale, eso suena bien, interesante. Que de hecho ya ahorita va a pasar la primera falla en vivo, porque me anda de la pipí. Y ahorita tengo que pararme. Pero les comento que Last TV News 117 va a ser completamente en vivo. Necesito también ver qué hago, porque necesito mover, hacer acá y pues ya saben, ¿no? Necesito hacer malabares, necesito practicar bien los movimientos con mi mano izquierda, que es con la que voy a mover teclado, mouse y chat y todo, y la derecha, pues básicamente voy a estar así, una mano en la espalda y acá está la cámara. De hecho, ahorita por eso en este tubo aquí, porque esta es una lámpara, miren, déjenme a ver si la puedo subir un poquito. Ahí está la lámpara. Y esta no es la toma ideal para esto. Cuando termine las TV News, acomodo rápido y todo para que tenga yo una vista bien, pero más o menos el proceso va a estar cañón. En unos momentos más va a entrar la estrella del programa, que él es la estrella, ¿no? Él es el dueño de Changarro, la estrella, quien cobra AdSense y todo. Va a ser en vivo. Y va a ser la primera prueba. Vamos a ver esta parte. Primera intervención del chat, dice Fins, dice, bro, un consejo. A ver, venga. Échame tu consejo. Mientras estuvo muy bueno el video de las filtraciones, así vimos la magia detrás de cámaras. Ojalá haya más. Sí, va a haber más. De hecho, grabé ayer y también tengo muchos videos que están parados, y precisamente en lugar de invertir ese tiempo haciendo TV News grabadas, lo ocupo para editar y darles más videos, porque creo que funcionó muy bien esa parte de irnos de vacaciones todo el staff y dejarles contenido grabado en el canal de TVTro. Dice, ¿crees que si dejo la uni no seré exitoso? Siento que no me apasiona y quisiera emprender en Estados Unidos. Ahí te va mi consejo. Y ese es un consejo de alguien que estudió una carrera que no lo hacía muy feliz, que la terminó, que intentó ejercer y que al final se dio cuenta de que iba a ser muy infeliz, iba a ser ese paso. Mi recomendación que yo te puedo dar es prepárate para cualquier cosa que quieras hacer en la vida. Siempre una persona preparada se nota, se puede percibir. Y no sé en qué semestre vayas. Seguramente vas a decepcionar a tus padres, como aquí bien lo mencionas. Pero siempre nuestros padres hacen lo mejor para nosotros, o hacen las cosas pensando que nos están haciendo lo mejor. Habla con ellos, mi consejo es habla con ellos, diles que eso que estás haciendo no te hace feliz, y si haces eso, cuéntales de tu plan B. Tu plan B de qué quieres hacer en la vida, porque no es simplemente dejo esto y ya. Explícales cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, cuáles son tus perspectivas o tus cosas que quieres lograr a corto, mediano y largo plazo. Y si esa es tu decisión, pues aviéntate al ruedo. Primer ciclo, apenas vas empezando. Yo me aventé ese tirito ya terminando la carrera con mis papás. Y tardaron años en aceptarlo, no fue tan fácil.
pero este, creo que actualmente Fates, muchas gracias por la suscripción. Creo que actualmente entienden, respetan y me apoyan en todo lo que hago. Y sobre todo porque ven un hijo feliz. Y creo que eso es lo que realmente siempre quieren los padres. Nos dan las herramientas pensando que eso va a ser lo mejor para nosotros. Y es nuestra labor y nuestra decisión decidir ese tipo de cosas. Te deseo lo mejor. Te deseo de corazón que hagas lo correcto. Y échale ganas, porque también dejar la escuela no es nada fácil, ¿eh? De hecho, esa fue mi decisión. Yo dije, primero termino y después decido. Porque eso me dio también las bases para poder hacer otras cosas. Dice, iba a estudiar ingeniería industrial. Siempre nuestros padres quieren lo mejor para nosotros, pero al final lo mejor es que hagas algo que te llene, que te haga feliz, que quieras hacer, que te quieres dedicar, haz algo que te apasione, que te haga sentir pleno y que tu trabajo sea de ensueño, disfrutes lo que hagas. Sí, sí, ahí también este, esos son los consejos que te podríamos dar, ¿eh? No lo hagas a la brava, háblalo con tus papás, platícalo. Lo más seguro es de que te manden al carajo la primera instancia o que se sientan decepcionados, pero si tú les demuestras que en verdad tu camino era otro, creo que al final, tarde o temprano, lo van a aceptar. También tienes que estar preparado emocional y psicológicamente para quizás sentir rechazo, ¿eh? Esa parte también es muy dura, pero pues es el camino que uno decide. Y si esa es tu decisión y si para allá vas, muy adelante. Yo, de hecho, mucho tiempo sí me sentí agüitado, pero yo creo que después es un símil que siempre he hecho a partir de esto. Me sentía yo muy identificado con la comunidad gay, porque muchas veces guardan o reprimen sus sentimientos y el día que lo exteriorizan, se liberan. De decir, sí, sí soy y soy feliz. Y si tú me quieres, vas a estar a favor de mi felicidad. Y eso fue lo que a mí me pasó. Y este, de corazón te deseo que todo salga chingoncísimo. Habla con ellos. También, sobre todo si económicamente dependes de ese apoyo. Tienes que demostrarles que ya no necesitas de ese apoyo y que el camino en el que tú estás apuntando la puedes hacer solito. Pero sí, sí. Y también si lo ves de esta forma es, quizá hayan gastado, pero quizá esa cantidad que mencionas haya sido el costo que tuviste que hacer para descubrir tu verdadera vocación. Habla con ellos, porque en verdad no es fácil. Y denme un segundito, porque me estoy haciendo pipí. Ahí está, vengo. Les voy a dejar aquí el changarro. No me tardo nada, ¿eh? Voy y vengo, rapidísimo. Mientras, a todos los que vayan llegando, en unos minutos más van a empezar las primeras TV News de la historia en vivo. Ahorita por eso ven esta parte aquí. Ven que da completamente el charolazo, pero ahorita vamos a corregir todo eso. Nada más denme un segundito, no me tardo. Thank you.
Ya regresé, banda, ya regresé. Rapidísimo, sí me lavé las manos, ¿eh? Sí me lavé las manos. También va a ser la primera vez que Tibutrol interactúe con un chat en vivo en unas Tibu News. Normalmente había tenido participaciones en Noches en Bulgaria y en otros contenidos que habíamos hecho, pero él va a leer y va a contestar el chat. Así es que, ya saben, pórtense bien, no le den cuerda porque se aloca y se nos va la chingada, pero en unos momentos más vamos a empezar las tiendas. Y muchas gracias a los 39 que ya están llegando aquí. Estoy nervioso, realmente estoy nervioso porque normalmente las Tibu News se hacen, falla, vuelvo a grabar, me equivoqué en algo, vuelvo a grabar, no, salió mal esto, no, corte, se cayó algo, pasó mil cosas, y en edición no se ve eso, pero pues a ver qué tal sale. Dice Feint, dice, tengo 19, estás muy joven, estás todavía a tiempo. Piensa bien. Si tienes otras expectativas de cosas que quieras hacer, también es muy buena época para que empieces a hacerlas, a producirlas. Y gracias a Lancero, muchas gracias por la suscripción. Mira, toda esa gente que está apoyando el canal, estas Tibu News van dedicadas a ustedes porque a mí me gusta mucho hacerlas, pero pues si a veces el tiempo no es posible, pues está cañón hacer las cosas. Y tengo tantas cosas en la cabeza como para hacer, que si modificamos este formato de hacer las Tibu News editadas y grabadas, creo que va a haber más tiempo para hacer cosas. Mis metas para este año es hacer más videos, hacerlos mejor, tener mejor equipo, hacer más cosas con mis amigos, con mi staff, con mis compañeros. Hacer gameplays, también quiero hacer gameplays, porque sí. De hecho, estos días he sentido una necesidad imperiosa por jugar. No he podido porque no tenía nada conectado, pero el día de hoy también dije, o hago Tibu News o me pongo a acomodar. Así hace tupear todo para que quede otra vez bien. Me encontré la capturadora que tenía muchos meses sin pelar y dije, ok. Esto va a agarrar. Dice, Tibutrol no baila en ese tubo, lo voy a sentir enfadado. No, de hecho no se va a ver. De hecho ahorita voy a cambiar completamente y van a ver por qué está aquí esta lámpara. Dice Robnav, en los videos de Don Tibu hay buenas anécdotas laborales que te pueden dar buenos ejemplos de vivencias. Por ejemplo, la historia de vida del ex es muy inspiradora. Efectivamente, de hecho también mi consejo que yo te puedo dar, o bueno, otro consejo que te puedo dar es, cuando alguien es movido con o sin carrera, y cuando alguien es huevón o lelo o pasiflorino, así tenga las mejores palancas, no la arma. No es difícil, que diga, no es fácil, es un camino difícil, pero si eres movido, sin duda, el que busca encuentra. Y por ahí dicen que cuando eres movido, nunca está de más alguien movido. Siempre serán bien recibidos. Y bueno, banda, como este es un platicando con la banda, las Tibu News tienen que comenzar. Y a ver, está súper cabrón. Como soy diestro, voy a tardar demasiado. Y es que la idea está para que... Puta, a ver. Voy a poner la intro y comenzamos con las Tibu News 117. Que Dios nos agarre confesados. A ver, en vivo, a ver qué tal sale. Voy a poner la intro, no me voy, A ver.